Hola, buenas a todos. Hoy vengo con un juego de estos raros que traigo a veces. Eh, a ver, ya... Bueno, si me seguís, eh, visteis que hace un tiempo cuando salió el SSX, eh, hice uno, una serie de vídeos mostrando un poco de qué iba el juego, intentando explicar un poco mal, como siempre, eh, de qué iba... Eh, un poco cuál, una serie que me gustaba, que había jugado y que... Y que quería explicar un poco, y quería decir, oye, pues mirad, el juego este está bien. Eh, si le queréis echar un vistazo bien, y si no, pues voy a subir unos cuantos vídeos para que le interese un poco ver de qué va. Lo mismo voy a hacer con este juego, ¿vale? Este juego va a ser complicado de explicar, porque eh, mucha gente es probable que ni, ni siquiera conozca de dónde viene. Eh, bueno, el, este es el Warrior Orochi 3, eh, para Play 3, ¿vale? No sé si lo habéis visto, la intro y todo eso, eh, en el menú de Play 3. Eh, es complicado explicar porque es un crossover entre dos juegos que son el Dynasty Warriors y el Samurai Warriors. Un crossover mezclando los personajes, inventaron una historia así como bien pudieron y cogieron eh, y mezclaron los personajes. No sé si conocéis la saga Dynasty Warriors o Samurai Warriors. Es una de... Como los SSDX, es una de mis sagas favoritas que más horas le he dedicado y que más he jugado y que más bien me lo he pasado porque parece que en esto en esta generación se han olvidado de, de que lo importante es que el juego sea divertido para sacrifican sacrifican jugabilidad a cambio de historia y y otras polleces y gráficos y todo eso pero a lo mejor ves un juego y dices joder qué gráficos tan buenos tiene o qué historia tan buena no sé qué pero y luego preguntas oye pero te lo has pasado bien jugando y dices ¿Eh? este juego es tiene historia, tiene, tiene tal, pero yo creo que es más la, la sensación que. O sea, lo, lo fácil que es, la premisa tan fácil que tiene que es matar enemigos y, y ya está. Bueno, voy a empezar a traducir esto para la gente que le interesa un poco la historia o lo que es el juego en sí. Eh, bueno, hace muchos años, en la guerra contra la serpiente Orochi, tenía que haber explicado, tenía que haber aprovechado toda la intro o haberme parado un momento en el menú para explicar un poco. Voy a explicar un poco y después voy a leer esto. Eh, bueno. Dynasty Warriors cuenta la historia de eh, los tres clanes, o sea, la, perdón, es que ahora mismo estoy un poco con la mente en blanco el, Hay un libro que es el romance de los tres reinos, eh, bueno, una novela, un, rom, un romance, que en Japón y en China, en toda la parte asiática, digamos que es muy famoso Bueno, cuenta la historia eh, de los tres reinos que había, eh, maldito Juan, empezaba con conectar sobre para jugar al Mass Effect, a ver a lo que iba <laughs> eh, en, bueno, es un libro basado en una época histórica de China, eh, que es la Guerra de los Tres Reinos. Eh, la China se dividió en tres segmentos, eh, tres facciones, Su, Wei y, y Wu. Y bueno, eh, las peleas que lucharon, los conflictos que tuvieron, etcétera, etcétera, etcétera. Cuenta una época china y ese libro en Asia es lo máximo, es lo más famoso, es como decir... El. no sé, el Quijote en España, el Hamlet en. Prácticamente, es como decir Hamlet en Inglaterra, todo eso. Es un libro muy famoso y todo. Y veréis, o sea, Japón está plagado de cosas de esas. Pues entonces, el Dynasty Warriors, es eso, básicamente, cogieron esos personajes y esos hechos históricos. y cosas pasadas del libro también, porque hay algunas cosas que están un poco inventadas en el libro. Y bueno, hicieron un juego de estos de matar gente. Bueno, el, en realidad no, el primer juego en realidad era un juego de lucha de uno contra uno con armas. Pero bueno, eh, a partir del segundo juego es un juego de, de ir matando a todos los enemigos que puedas. Eh, luego, eh, después del tercero me parece que fue, empezaron a sacar también eh, Samurai Warriors, que es la otra parte que está representada en este juego de este crossover. Eh, que son, hicieron la misma premisa, el mismo sistema de juego. Que era un juego de, pues eso, matar a todos los enemigos con estrategia, porque iban apareciendo eventos en, el, en las batallas y tenías que cumplirlas, etcétera Ya lo iré explicando un poco más cuando estamos dentro de las propias batallas. Y bueno, cogieron esos personajes basados en la época Sengoku de Japón, los samuráis y todo este rollo, ¿vale? O sonará. Y cogieron esos personajes históricos también, en una época de. Bueno, en la época semcoco creo que es el año 1600 o por ahí, me lo puedo estar inventando, 1500, no me acuerdo. Eh, junto con los de... Junto con los... Bueno, hicieron sus juegos, con sus luchas y sus cosas, con sus personajes y el sistema de batalla más o menos parecido. Y hace varios años en Xbox 60 y en PlayStation 2, no sé muy bien por qué hicieron eso, eh, sacaron el primer eh, Warriors Orochi, o Orochi, o sea... Si, sí, Warriors Orochi se llama en Japón era eh, Musu Orochi. Porque es que la verdad es que todos estos juegos no se juegan japonés antes. Pero soy muy, muy, muy aficionado a estos juegos. Y la verdad, no hace falta entrarse de la historia, cojones. Eh, Está en japonés, me daba igual. Y bueno, eh, voy a dejarme un poco de rollos. Eh, metieron así, hicieron un crossover. Se inventaron, eh, cogieron y metieron un dios. O sea, Orochi. Si, eh, los que sigan Naruto y toda esta mierda sabrán que hay como ciertos símbolos en cierta simbología japonesa con bestias con eh, como el eh, Kyubi este de los narices era el de las nueve colas no pues Orochi sería eh, el, la serpiente de ocho cabezas vale sería como lo anterior vamos un, un, es un personaje es un ser de mitología de la mitología japonesa que dijeron pues como excusa y se inventaron que mezcló no, se sé, buscaba un desafío y mezcló a todos los luchadores de, del Dynasty, del Samurai así porque sí. Y bueno, le patean el culo. Luego en el 2, lo mismo. Y aquí han metido a la hidra esta que se ve de fondo de muchas cabezas. Pero bueno, ya ha derrotado a, a Orochi y ahora ha aparecido esto y, y se va a volver a liar parda, básicamente. Voy a empezar a traducir esto. Hace. bueno, eh, varios años después de oh, una cantidad de... bueno. Varios años después de derrotar a la serpiente, a la rey serpiente Orochi, que era un personaje que también luego podías manejar, los héroes de China y Japón eh, se encontraron eh, luchando contra... O sea, perdón. Eh, se encontraron con la amenaza de la extinción otra vez. Eh, un monstruo gigantesco apareció ante ellos, eh, amenazando con cubrir la... la the Land itself, o sea, la, el territorio entero. No, 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 no quiero, no quiero saltarme, lo quiero seguir. Eh... Joder, acabo de empezar, macho. Esperar un momento. Bueno, ya que me han interrumpido al principio, espero que no me vuelvan a interrumpir luego, que siempre pasa. No recuerdo por dónde iba. Eh, vale, sí. Eh, con el aspecto de una serpiente de ocho cabezas, eh, atacó castillos, devoró ciudades enteras. Además, el demonio Kiyomori Taira es un personaje que salía en el eh, Warriors Orochi 2, ¿vale? Era un seguidor de la Serpiente Orochi, una especie de monje así chungo, ¿vale? Eh, ha sido revivido, no sé cómo ni por qué, y, y ha reunido numerosa, numerosos seguidores. Eh, vale, trabajando junto con la Hydra, no sé cómo puedes razonar con una cosa así, pero vamos a dejarlo ahí. Atacaron a la humanidad con, con la Ven Vengeance, como. ¿Cómo era? era la tercera, la venganza. La de. La jungla de cristal. Bueno, eso no tiene que ver. Dejo, deja de intentar saltarlo. Esos humanos que sobrevivieron. El, perdón, los humanos que sobrevivieron a la amenaza. Eh, vale, se unieron entre ellos sin importar las diferencias de origen, etc. Y. y aunque solo había unos pocos sobrevivientes. Eh, levantaron... Vale, aunque solo hubo unos pocos sobrevivientes. In the wake. La verdad es que la traducción literal no sé cómo sería. Pero bueno, que se opusieron a la, a la amenaza de la, de la Hidra. Eh... Bueno, muchos cayeron. Dios, ¿por qué intento pasar siempre eso? Vale, cuando se enfrentaba a una situación tan. Eh, sin. Joder, Hopeless, ¿qué demonios quiere? O sea, sé lo que significa, no recuerdo el, la palabra. Sé mejor inglés que español, maldita sea. Eh, desesperanzado, ¿vale? Sí, cuando se enfrentaron a una situación tan desesperanzada, los humanos eh, solo vieron una posibilidad, de, una solución: eh, introdu introducirse en la, en la guarida, de, bueno, en el campamento de la Hidra y rematarla. No sabían ni cómo hacerlo, o sea, no, <laughs> aunque no mate Houth Spirit, eh, por muy desesperada que parezca, es la estrategia. Eh, juntos, los tres supervivientes, los tres héroes supervivientes, Machao, Shima y Hanbei Takenaka. Eh, luego explicaré cuáles son. Eh, Luke to carry out el plan. Eh, eh, bueno, eh, continuaron con su plan. Incluso se prepararon para morir, etc. Etcétera, etcétera. Luchar contra la muerte, en realidad, pone ahí. Vale, eh, voy a explicar estos tres héroes que han elegido. No tengo ni puta idea por qué los han elegido, por el Shima Zao. Bueno, he jugado todos los Dynasty todos los Samurai. Bueno, todos los Dynasty salvo el 2, yo creo, y el 3, no me acuerdo si lo jugué o no. Pero a partir de ahí jugué todos. Eh, Zhao es un personaje del último Dynasty Warriors, del 7, que ya os he dicho que había tres facciones, ¿verdad? Su, Wei y Gu. Eh, pues luego introdujeron una cuarta facción, porque la verdad es que los juegos nunca se llegan a resolver, siempre gana la facción con la que te unas. Aunque puede jugar con las tres facciones, evidentemente, en el Dynasty. Luego introdujeron eh, otra facción más que son Jin, que digamos que de Wei, que era la más poderosa, digamos, por decirlo así, eh, se fue un poco a la mierda. Y uno, su estratega, que era Sima Yi, tomó el poder y creó otra facción a partir de la antigua facción de Wei. Y con sus hijos y todo esto, Sima Zao es uno de los hijos del Sima Yi. Eh, y esos son los que ganaron al final. ¿Vale? Bueno, y eso solo aparece en el último juego. En el último juego ya, digamos que alargan un poco más la historia y muestran ya el final de cómo termina todo. Y aparece la facción esta de Jin y metieron muchos personajes nuevos, una facción entera nueva. Y este, y este es uno de los personajes nuevos, así que tiene sentido que aparezca aquí. Es un personaje que además está bastante bien, tiene carisma y, y es importante la historia. Pero luego, eh, Hanbei Kenaka no entiendo por qué lo han metido aquí como personaje principal de los tres héroes que sobrevivieron. Es simplemente en el Samurai Warriors 3 metió unos cuantos personajes nuevos como suelen hacer normalmente. Y este era una estratega. No recuerdo ni siquiera de qué facción ahora mismo. La verdad es que del 3 no me acuerdo muy bien de la historia porque está un poco mal explicada, mal, mal organizada. No te enteras muy bien. Eh, y además tampoco lo jugué solo en japonés me parece. Así que no me acuerdo una mierda. De la historia. Eh, Jambita Kenaka, eso era una estratega. Eso sí que lo sé. Y no recuerdo para qué facción ahora mismo trabajaba, porque también hay facciones en los samuráis, evidentemente. Pero bueno, pues. Ay, tenía que haber leído lo que estaban diciendo. Bueno, si sabéis inglés, lo traducís vosotros. Y el otro eh, aparecerá aquí: Machao. Machao es uno de los clásicos. Yo creo que ha aparecido en todos los puñetos los juegos de los Dynasty. Eh, es de los Su. Buen personaje, pero no entiendo por qué han cogido a Machao y no a cualquier otro así más importante, algún líder de ejército o algo así. Machao es de, lo, de los... Eh, bueno, uno de los generales de su... No es de los más importantes. Bueno, es importante, pero pues son, todos son importantes, todos tienen un huevo de carisma y de personalidad, pero... No sé. Bueno, aquí te explican un poco cómo se juega esto, no me, no me importa. Si podéis darle a pausa muy rápido y queréis ver cómo se juega, míralo, mirad. Ya está. Eh... Bueno, aquí, esto es como en todos los Dynasty Samurai Por cierto, se puede jugar a dos jugadores No sé si lo veis ahí, dos player press start Campo de batalla, general En el medio Las tropas azules aliadas, las tropas rojas enemigas No hay mucho que pensar Eso de Time Remaining, por cierto que se ve ahí 60 minutos Bueno, en el Samurai 1 Que fue el que más jugué yo creo de todos Había partidas que es que se te podía acabar el tiempo Y tenías una puta hora, o sea No, no, no te creas que es moco de pavo algunas partidas como eran Pero luego a partir de ahí la dificultad se relajó un poco y los, el tiempo límite no lo gasta nunca. Bueno, eh, preparación, eh, pues mira los personajes, puedes ver las armas que tienen, ¿vale? Hay, no, se me olvidó decirlo antes, hay unos 120, más de 120 personajes. 120. O sea, mucho. Y todos jugables, todos con sus combos distintos, bueno. El sistema de combate, por pues si no lo conocéis Porque no es un juego muy popular fuera de Japón O sea, cuando sale en Japón un juego de estos Es el puto no va más, o sea eh, Los Dynasty Warriors y los Samurai Warriors Se hinchan a vender, siempre podemos estar Una semana en, en los más vendidos Porque... Ahí en Japón son muy populares, son personajes ya Digo, el libro de los tres reinos O sea, el romance de los tres reinos Es, es, eh, es el no va más, o sea cual, Cualquier cosa que sale con el con cosas de los tres reinos o lo que sea, es un éxito inmediato en Japón. Y eh, bueno, en toda la zona de Asia, generalmente. O sea, un juego así, triunfa. Del samurai un poco menos. Eh, pero bueno, el crossover triunfa un montón. Pero luego fuera de Japón, evidentemente nadie conoce. ¿Quién coño conoce? ¿Quién ha salido de, de los tres reinos? No está ni en español, o sea, lo he buscado y no está en español. Luego tendría que comprármelo en inglés o algo así, porque la verdad es que me interesa ver cómo está escrito el libro y eso. Pero, claro, no está en español. O sea, en Europa quién coño conoce, nadie. No sé los de Latinoamérica, pero alguien conocía, alguien ha encontrado en alguna tienda, o algo, el libro del romance de los terrenos para leer. Yo no lo vamos, ningún puto lado. Eh, por pues eso, es lo que iba a decir, aquí en Europa es poco conocido, por eso estoy haciendo esta review, análisis primero las impresiones, que en realidad no, porque este juego ya lo juega en japonés pero bueno, ah, por cierto os habréis dado cuenta, se me ha olvidado mencionarlo es muy importante eh, el juego ha tenido la distribución más cutre que se conozca en la historia de los juegos, vamos el... tendría que estar explicando un poco el sistema de combate pero bueno eh... El juego ha tenido distribución más cutre En Japón salió en formato físico Con edición coleccionista y de todo Con tarjetas coleccionables de todos los personajes O no, creo que era un calendario del 2012 o algo así Porque salió a principios A principios, principios del año Y... No sé si a principios, incluso a finales de 2011 Hace tiempo ya que salió el puto juego en Japón Es que siempre tardan un huevo en traerlos Al resto del mundo Y bueno, en... Normalmente todos los dynasty, los samurai han salido traducidos y doblados al inglés, a español, creo que nunca en la vida ni, ni lo vais a ver, ¿vale? Eso es una lástima. Pero por lo menos llegaban doblados en inglés y con todos los textos en inglés. Y aquí lo que ha pasado es que en América y en Europa, directamente, eh, a través de la PlayStation Network nada más. Eh, bueno, creo que en Xbox tiene, tiene formato físico, no me hagáis mucho caso, ¿vale? Pero... Pero bueno, eh, distribución super cutre, solamente por PlayStation Network. Y ha costado, en lugar de 60 pavos, que costaba 50. Que la verdad es que para ahorrarse todo el sistema de distribución del juego, me parece muy caro. Pero la verdad es que bueno, yo lo he comprado porque soy así de fanático. Y además, como es la PlayStation Network, me lo he comprado junto con Tini y nos ha salido más barato. Porque no hemos pagado a mitad. Y me lo he comprado en la Store estadounidense Que no ha salido, técnicamente sale el 6 El día 6 Y estoy grabando esto a 1 A día 1 De abril Técnicamente no ha salido en Europa todavía Y me lo he comprado en la Store americana Que aunque no se pueda, en la página de internet me compré Un código de estos de Playstation Network Sabéis del puntos Para poder comprar en la otra Store Porque no, quiero, no ha salido todavía en la Store europea No sé cuánto va a costar pero vamos, siempre nos hacen lo mismo a los europeos. Eh, si en América cuesta 50 dólares, en Europa cuesta 50 euros. Y en la conversión esa es una estafa. Pero es que directamente es una estafa. Porque 50 dólares, si lo miras en un conversor de divisas, son 40... Eh, no llega a 40, 37 euros. O sea, mira la, los 10 euros y pico que nos están cobrando más, Pero bueno, eso es otro tema. Eh, el sistema de distribución ha sido una puta mierda y ni siquiera lo han doblado. Han dicho, no, no merece la pena con lo que va a vender fuera de Japón, porque esto solo se vende en Japón. Debería estar explicando un poco qué está ocurriendo en el campo de batalla, tal vez, ¿no? <laughs> bueno, eh, voy a seguir quejándome del sistema de distribución. Eh, solo ha sido en la store, muy mal. Eh, ocupa 11 gigacas, lo cual es una putada por si tienes poco espacio en el disco duro, como me ha pasado a mí. He tenido que borrar cosas a montones. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Se me olvida. Eso, el juego solo está doblado al japonés. O sea, su doblaje original. Y... Y con subtítulos en inglés. Lo bueno es que los menús están todos traducidos y todo eso, pero los faltaba ya. A ver, yo en realidad de eso no me quejo porque el juego lo iba a jugar de todas formas con las voces en japonés. Porque los últimos Samurai Warriors y Dynasty Warriors que les han traducido las voces al inglés no me han gustado nada. Por ejemplo, sobre todo los samurai. El personaje favorito es Keiji Maeda y cada vez le cambian la puta voz, macho. O sea... Coger al mismo doblador, por el amor de Cristo. Bueno. Eh, a ver. Voy a explicar un poco de qué va el juego, ¿no? Eh. Tienen, bueno, el campo de ataque lo estoy viendo, enemigos genéricos. Lo, tenemos tres personajes, se pueden cambiar con R2 y L2, ¿vale? Puedes cambiar entre ellos. Y se recuperan vida cuando no están luchando a los juegos de lucha, ¿vale? Como en el Devil May Cry o juegos similares, o este juego, porque es que este juego lo llevo haciendo siempre. Tienes ataques normales con cuadrado, ta 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 ta, ataques normales, ataques fuertes con triángulo, bueno, especiales en realidad, son más fuertes. Saltar X, ataques en el aire, ataques en el aire y combinaciones de cuadrado y triángulo. Haces distintos ataques depende de, de cuándo le des al triángulo dentro del combo, ¿vale? Pues cuadrado, cuadrado, triángulo hace una cosa, cuadrado, triángulo hace otra, ¿veis? Distintos combos, todos cambiando dependiendo del personaje, ¿vale? Luego con círculo, cuando se llena la barra que hay debajo del personaje, podemos hacer el ataque musu, que es esto de aquí, el ataque especial de toda la vida de Dios, que te vuelves invencible. Y vas matando gente. Ta, 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 ta. No, hay mucho misterio. Es que no hace falta que un juego sea complicado, maldita sea. Sistema que ha funcionado toda la vida. Juego simple y divertido. Eso, combos, luego hay cosas muy ridículas. Ah, no tengo el ataque todavía de este tío. Es que luego, eh, cuando subes el nivel de los personajes, eh, aumentan los ataques y todo esto. Y... Y bueno, se me ha olvidado decir un tipo de ataque. Hay otro tipo de ataque, por el Musu que habéis visto de este para el tiempo y te hace invencible, ¿no? Eh, los personajes del Samurai hacen eso, los del Dynasty tienen otra cosa distinta que hacen un ataque muy fuerte, pero solo un ataque, ¿no? Es una cosa que puedes mantener ¿Ves? Pegan ahí, lo que pasa es que no gastan la barra entera del Musu Los del Samurai se quedan utilizando el ataque mientras mantienes un círculo pulsado hasta que, hasta que lo gastas Pero entonces, claro, cuanta más barra tengas, más aguantas y eres invencible y bueno, hay otro ataque que se me ha olvidado mencionar, que es el del R1, que es un ataque especial que es el de todos los personajes, los 120 o 120 y pico, es distinto. Que hace un ataque especial, pues ahí, que gasta un poco de barra de, de Musu. Y, y ya está, es un ataque por eso. Me manda un Musu full, voy a hacer un Musu. Luego hay objetos que te puedes jugar por el escenario: de más fuerza, más defensa, más velocidad. Si ya habéis jugado un Dynasty o un Samurai, esto ya lo sabréis. Y experiencia y todo eso. Se trata general, están experiencia y puntos y de todo. Y bueno, puedes recuperar vida y, y musu cogiendo también objetos por el suelo. Vale. Aparto, voy a usar el R1 de este personaje en la polla. Se pone a volar con el reloj este que usa como arma. La de es que tiene duración limitada, evidentemente. A ver, bueno, fijaos en el mapa de arriba a la derecha, por cierto un momento, hay una cosa que está brillando en verde, ¿no? Ahí es donde tengo que ir. Todo lo que estoy haciendo por aquí es el gilipollas. Si no vas a por los objetivos, puede que pierdas. Puerto, vamos a llegar a mil muertes, que eso siempre mola. Nada más seguro que me dan un logro. ¿No? ¿No? ¿No había un logro por llegar a, a mil muertes? Sí, ah, ahí está. Eh... Bueno, vamos a ver. El. Bueno, el juego este, hay enemigos, los enemigos prácticamente son infinitos, puedes pasar de ellos. Lo que pasa es que evidentemente es bueno matarlos porque la experiencia que te dan y el dinero que te dan luego para las tiendas y todo eso, aunque no se ve ahora como que cojas el dinero, cuanto mejor lo hagas en la partida, te dan más recompensa al final y te dan más experiencia, que es lo importante. Si si tienes poca experiencia en, los, en las partidas de más adelante estás jodido. O sea, aquí parece que no te quitan, bueno es que casi no les doy oportunidad que me ataquen. Lo también es que en dificultad normal los enemigos son un poco ridículos. Pero porque es la primera partida de todas formas. Luego en las siguientes partidas la dificultad de los enemigos aumenta. Aunque digamos que este juego no se caracteriza mucho por ser... porque la inteligencia artificial de los enemigos sea muy buena, son un poco estúpidos todos, lo que pasa es que te meten unas hostias como panes, o sea, le aumentan el daño una barbaridad y lo hacen súper injusto. Bueno, y también hay cada personaje tiene su arma o su tipo de arma y puedes encontrar mejores armas y todo eso como un RPG de estos. Bueno, a ver, aquí esto esto que antes le estoy disparando a la serpiente, por cierto, este es el jefe de la partida, pero este juego te cuenta la historia al revés. O sea, muchos juegos eh, viajes en el tiempo en videojuegos, no es nada nuevo, ¿vale? O sea, lo hemos visto todos. Eh al principio empiezas desde el final, estás jodido, vas a perder y cuando estás a punto de perder, pues viajas al pasado. Y entonces vas a ir rescatando. Estos son los tres únicos supervivientes, pero bien entendé, se si ha dicho que hay 120 personajes, habrá que usarlos de alguna forma, ¿no? Los vas desbloqueando, los vas desbloqueando en las siguientes partidas. Eh, cuando salga la, bueno, creo que estoy a punto de terminar esta partida. Es la primera, tampoco es muy larga. Eh... La historia luego se desarrolla eso que tienes que han matado a todos tus aliados, tienes que ir recuperándolos, cambiando la historia en el pasado hasta llegar a este punto y no sé qué. Voy a voy a ver si puedo terminar la puta partida. Eh, ese que ha salido el Kiyomori y Taira, ese que salió en la historia antes, el que os dije que era el monje Chungo. Oh, oh me de buena cambio de personaje, no pasa. Nada. Ay, eh, se me ha olvidado una cosa muy importante que mira, que Yomori Taira va a ser el, el candidato perfecto para que lo veáis. Se, eh, habréis visto que debajo de la barra de muso hay otra barra más azul que está parpadeando ahí tocando los huevos todo el rato, ¿no? Se si le vea a L2 y R2 empieza el ataque triple. Aquí lo que os salen los tres personajes, puedes seguir cambiando entre ellos y todo eso, y a todo lo que puede se vuelve ese azul, ¿no? Ahora veréis por qué. Va a quedarnos quietos. Cuando se gasta la barra, se te se transportan todos ahí, al medio entre los tres. Ataque triple hiper chungo, chulo y todo muerto. Bueno, todo muerto no les quita bastante vida. Mira, hasta que yo morí, Taira. Está a punto de morir, pero no lo ha hecho. A ver, estamos por culo. Vamos a jugar al fútbol. Taira, Taira, de tú. Gol. Oh, uh, experiencia. ¿Me habrán el ataque que me mola a mí? Sí. Uh, hasta que sea ataque. algunos algunos ataques son muy cachondos. Este personaje lo que más me mola es su ataque. Ah, no, necesito enemigos, que se va a acabar la partida. ahora vale, ahí. Me han, me han mejorado un poco. Ahora, vamos, surfeando en el enemigo. Esto, si lo veis, no es realista en absoluto. O sea, eh, muchos a lo mejor conocéis el juego Devil Knights o Sengoku Basara, que se llamó en japonés. Bueno, se llamó primero Sengoku Basara, de hecho. Se llamó Devil Knights cuando llegó a Europa y América, me parece. En América no estoy seguro. En Europa seguro que se llamó Devil Knights. Eh, que es el, el juego de Capcom Que copiaba descaradamente a este juego eh, un momento Ah, vale eh, Kiyomori Taira revive en esta partida infinito Lo que pasa es que tienes que irte a otro lado ¿Veis? El punto verde está a tomar por culo, ¿no? Pues voy para allá Por cierto, eh, botón select para llamar al caballo Tienes siempre un caballo a tu disposición Aunque al principio es una mierda Luego, cogiendo objetos en las partidas eh, Lo puedes mejorar pero el caballo siempre es bueno tenerlo porque cuando tienes Musu de sobra, si tú haces el Musu... Va follado. Gastas todo el Musu, pero da igual, tienes tres personajes para ir gastando Musu. Vale. Vamos a manejar un poco a este, que yo creo que es el que menos he usado. Al chiquillo este, estratega. Oh, botas de velocidad que te den por culo caballo. Ahora soy más rápido yo que tú. Porto, con los del samurai, si haces el musu no estás obligado a hacer el, el ataque del musu, ¿vale? ¿vale? Puedes hacer cualquier ataque. Lo que pasa es que es mejor hacer el otro, es más, más fuerte. Voy a hacer otro doble porque sé que la partida ya está acabando. Ya os lo he dicho, he jugado antes a este juego. Eh... Ah, y se me ha olvidado explicar las diferencias entre los tipos de personaje. Porque al haber 120 personajes, lo que han hecho es dividirlos en, en tipos, ¿no? Cada personaje sigue teniendo sus, sus propias habilidades y eso, pero tienen ciertas características comunes. Como por ejemplo, vamos a ver. Eh, Machado es el personaje de velocidad, ¿vale? Eh, puedes tener cualquier tipo de personaje. Lo que puede hacer es que puede cortar los combos en cualquier momento con el botón de salto. ¿Vale? No tiene por qué terminar el combo. Cualquier otro personaje no puede hacer eso, ¿vale? Si yo intento saltar, no, no corta el combo. Tiene que esperar a, a cortar el combo para hacerlo. Pero bueno, no tenía que recoger este personaje porque este es el personaje de Wonder. Los de Wonder lo que hacen es que tienen una habilidad que metieron en el Samurai Warriors 3. Que es que cuando tú le das a la X, espameas el botón de salto. Estás haciendo un combo, puedes pegar, haces como un impulso para adelante y, y, hace, y combinas. A ver, y. Nunca me acuerdo, si Mazao creo que se llama, es el típico de fuerza. Eh... O sea, bueno, no es que quite más, en realidad, sus habilidades no tienen por... No tiene por qué quitar más. Aunque por lo general suelen ser personajes fuertes. Lo que hace es que su R1, eh, su ataque este especial del R1, es una cosa que solo se puede hacer si no haces ningún ataque entre medias. Los personajes de velocidad pueden hacer el R1 aunque estén en medio de un combo. ¿Vale? Siempre es el mismo ataque. Lo que es que por lo general no son muy fuertes, son más un poco un, algo como apártate de aquí. Eh... Oh, joder, que yo morita ira, ¿qué haces aquí? Ah, oh, aportado por culo. está la mierda un rato. Bueno, hay otro tipo de personajes que como solo puedes llevar tres en el equipo no, no lo puedo mostrar. Además que no, no hay ninguno de los iniciales de ese tipo. Eh, es el de técnica. Es como los de velocidad en el sentido de que pueden hacer el ataque especial del R1 en medio del combo, pero con la característica. Vamos a matarlo de la forma más ridícula. Pero con la característica de que el ataque especial varía. Depende de, de, su propi, de los propios combos que tiene ese personaje. O sea, si el tercer ataque del triángulo, digamos, hace cierta cosa, como ya os he dicho. Los combos de triángulo, depende de en qué momento le des al triángulo, al ataque fuerte, hace un ataque distinto a otro, ¿no? O sea, si yo le hago cuadrado, triángulo, los tira para arriba, dos veces cuadrado y triángulo hace eso, ¿vale? Hace una versión más fuerte de ese ataque, ¿vale? Es como un triángulo más fuerte todavía. Y creo que no tiene ninguna otra característica. No podían cancelar saltando ni nada de eso. Y bueno, ya está terminando la partida. Como ya os he dicho, esta es la primera parte de la historia no se puede ganar. Esta es la de volver al pasado, como imbéciles a ver, bueno, vamos a ver el vídeo. Aquí meten un personaje nuevo, porque cada, cada juego meten nuevos personajes, ya os he dicho ahí, ciento y la madre de personajes. Y no me lo estoy inventando, o sea, el puto juego te lo pone más de 120 personajes. Creo que eran 120, a lo mejor son hasta más. A ver, bueno, básicamente, no puedes ganar esta batalla, no hay nada que hacer, o sea, simplemente era cumplir los objetivos y continuar con la historia. Aparece el personaje este nuevo que es Kaguya, me parece. Que es. Creo que es otro personaje de la mitología japonesa. Meten mucha mitología en estos juegos. O sea, muchos personajes sacados de la mitología, que luego hacen a lo mejor cosas que no tienen nada que ver con lo que hacen en sus respectivos libros, o leyendas, o origen, o como fuera. Esta era de un libro, me parece, o de, o, de, o de alguna leyenda de estas japonesas. Que no sé qué mierdas hacía con. con el bambú y no sé qué polleces. No recuerdo cuál era la historia de este personaje. Eh, pero aquí te da el poder de viajar atrás en el tiempo, porque sí, ya está. Dice: Bueno, es un personaje místico. Eh, bueno, si Mazo dice: Después de ver algo como la Hidra, pues como que me da igual ver un. No, no, no me sorprende ver a un, a un personaje místico como tú. Eh, ¿Nos puedes ayudar? Sí, eh, creo que puedo. Eh, sin embargo, con, tu, con vuestra fuerza actual, eh, me parece, o sea, me temo. Que no, no podéis hacer nada contra la hidra, no, no sois ningún... No, no estáis a su altura. Tenéis que volver atrás en el tiempo, nadie sabe cómo, eh, para incrementar vuestro número, o sea, para rescatar a los aliados que habéis ido perdiendo y yo os ayudo a hacer eso. Eh, ¿De qué mierdas estás hablando? Eh, no sé cómo coño piensas hacer eso. O sea, no, no, no entiendo qué es lo que quieres decir, es lo que ha dicho él, pero lo, que, lo otro lo he dicho yo. Si intento ponerlo en, en palabras, sería demasiado confuso. Eh, déjame que te lo demuestre. Bueno, Kaguya se une, ¿vale? Estos son los resultados de la misión. He matado a. ¿He matado 2000? Vaya. Pensaba que me he matado menos. He llegado a 2000, eso mola. Eh, experiencia, gemas adquiridas. Gemas es el dinero, ¿vale? Directamente. Cristales adquiridos es otro tipo de dinero. Eh, dificultad, te dan bonus por hacer combos y, y cosas así. Y te dan armas, bueno, tienes que matar generales normalmente o encontrarlas en cajas. Te dan armas para los personajes que estés utilizando en esa partida, ¿vale? Y las armas, bueno, ahora lo explicaré cuando, llegue la, cuando vaya a entrar a la siguiente partida. Te dan armas, son más o menos aleatorias. Aunque depende de la dificultad en la que juegues y lo, lo, la, la, la partida, lo avanzada que sea. Si es de las últimas, las armas te, que te van a dar son mejores que de las primeras, evidentemente. Bueno, batalla de Jilin, eso o sea una nueva partida. Walpaper para Machao, Walpaper para Simazao, etcétera, 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 etcétera. Un nuevo traje para Machao, pero no creo que lo use. Y bueno, ahora mismo he desbloqueado un personaje nada más. Y, pero bueno, ya os he dicho, hay 120. Dices, demonios, ¿cómo se desbloquean los personajes? Todos, o sea, todos, todos en la historia, a partir de esta misión, nos van a empezar a dar personajes en cada misión. De 3 a 6, a, a lo mejor, personajes por cada partida. Es, una, es, es ridículo. Hay tantos personajes que te, te, los, te los dan a patadas. Pues bueno, voy a leer lo que está diciendo. ¿Es este nuestro campamento? Eh, imposible. Fue destruido cuando, cuando nos enfrentamos a la Hidra. Eh, ¿Cómo puede estar aquí? Eh, hemos debido viajar atrás en el tiempo, como ha dicho Kaguya. Pues me parece muy bien. Entonces, podemos. Eh, y entonces, bueno, explica. Pasó hace poco antes de, de que apareciera la hidra. Uno perdón, poco después de que apareciera la hidra. Justo antes de que viniéramos aquí. Eh, estaba yendo a, al castillo de Odawara Es una partida del Samurai Warriors. Eh, tú, eh, junto con mis compañeros. Lo que no entiendo es si Dynasty Warriors es en China y Samurai Warriors es en Japón... ¿En qué territorio están? Porque mezclan partidas del Samurai y del Dynasty sin, sin venir a cuento prácticamente. Bueno, eh, por el camino me encontré, eh, fuimos atacados en Yiling, del castillo de, de camino al castillo de Daguara hay una partida del Dynasty, no tiene sentido eh, y, y fue el único que sobreviví. Eh, quiero salvar a mis amigos, tal tal, eh, tienes que llevarme para allá. Muy bien, vamos a hacerlo y vamos a empezar a conseguir aliados. Entra en el círculo de luz, toma flash ahí, de que es ahí, no no hay, no hay fallo posible. Entrando en el Círculo de Luz puedes echar patas en el tiempo y si le das a Star puedes hacer lo mismo que en el Círculo de los Cojones, o sea, no hace falta ni andar para allá. Esto, si habéis jugado al Dynasty Warriors 7 o sabéis de qué va o qué juego es, es como los campamentos que había en el Dynasty Warriors 7, luego por cierto va a ir creciendo, puedes hablar aquí con la gente, tienen conversaciones de mierda, nada, no me importa lo que digan en realidad, luego ya lo leeré yo, porque a la historia me mola, me, me, pone, me pone burro. Eh, gente de mierda que no tiene nada que ver me da igual eh, bueno voy a darle a estar ah perdón eh, tiendas hay tiendas en la ciudad por cierto la tienda de armas luego va, va a ver yendo más por ahora solo hay la tienda de armas el círculo de la luz que es para ir a las partidas y eso es el, el lo del online eh, cuando vas desbloqueando partidas en las vas jugando puedes, puedes acceder al modo online para jugar con gente Probablemente Tini, como Tini también tiene el juego, probablemente haga algún capítulo jugando con Tini alguna partida. Bueno, la tienda de armas, lo más importante de aquí. Eh, como he dicho, ¿para qué quieres? Si te van a dar armas en las partidas, ¿para qué quieres comprarlas? Hay 120 personajes. No vas a jugar con todos, a lo mejor. Y, y a lo mejor tienes a un personaje muy subido de nivel y quieres y te haces bloquear uno que te gusta mucho y quieres subirlo de nivel. Y quieres coger un arma que esté a medida. Pues antes de meterte en la partida, querrás comprar el arma, ¿vale? Pues aquí puedes comprar armas para los personajes que tengas en el equipo. O por categorías. Categorías hay Su, Gu, eh, Wei, Jin. O sea, las cuatro facciones del Dynasty Warriors. Oder, porque hay otras facciones en el Dynasty Warriors. que no son de las importantes. Y están ahí mezclados el resto de personajes. Eh, Samurai 1, 2 y 3 que ahí están los personajes del samurai warriors organizados más o menos por el juego en el que aparecieron, en 1, el 2 o el 3. Y como hay tantos personajes, eh, bueno, lo más fácil es ponértelo en el equipo y, y mirar las armas que hay. Por ejemplo, digamos que quiero... Marcha es un personaje que me gusta. Voy a comprar su arma de nivel 2. Fíjate que cambia el dibujo, sale ahí dos estrellas, tiene más fuerza. Eso que veis en, en el arma de arriba, que es la que he usado, que es 6 más 2, significa que cuanto más es un arma, más compatibilidad vas a tener con esa arma en particular. Entonces va a ser mejor, ¿vale? Simplemente, cuanto más la uses, mejor va a ser. Pero de todas formas, nuevamente, si el arma es de un nivel superior, va a llegar a ser mejor al final. Así que lo mejor es comprar de más rango. Vale, cosas que explicar también. Eh, Beto, este capítulo va a ser extra largo, va a ser lo el tiempo... Voy a grabar dos misiones, la primera que es la de la historia de introducción y la primera misión de todas porque se ven más cosas del juego, ¿vale? Hay un poquillo más y luego ya... No voy a, no, esto no es un let's play. No voy a grabar todo el puñetero juego porque se hace muy repetitivo. O sea, es un juego que de jugar es divertido, pero de ver no tanto. Eh, acaba siendo muy repetitivo para el que está viendo. Y bueno, aquí tienes las armas. Luego veis este que tiene una estrella gigantesca de grande. Estos son armas. Eh, digamos que hay cuatro armas ¿no? por cada personaje, pero luego hay una extra. Eh, bueno, ahí luego está el arma rara de cada personaje. Perdón, no, el arma rara es el de 4 estrellas. perdonarme, vale. Y luego hay un, armas que son en, raras o de broma que normalmente tienen ataque un poco mejor que el arma principal. O sea, que la primera arma de todas es una arma de mierda. Pero cuanto más la uses, en lugar con esa cantidad de barra que tiene la primera arma, en lugar de tener 2 puntos, tendría a lo mejor ya 10. Sube muy, muy rápido Cuando lo vas usando, se convierte en la mejor arma ¿Vale? Y pueden tener los diseños de armas chulas Por ejemplo, ese arma Que tengo que explicar tantas cosas A ver, Machado utiliza armas de tipo lanza Entonces, lo que han hecho Es que han mezclado las armas que sean más o menos A lo lanza, del samurai y del dinastito Junto Y, y los, todos los personajes de tipo lanza Pueden utilizar las armas Raras, especiales, estas Que pueden ser, o de broma o, o armas especiales que han tenido personajes Que usan ese tipo de arma Por ejemplo, este arma Es la quinta arma, bueno, perdón La cuarta alternativa del Samurai Warriors 2 De Yukimura Sanada O sea, solo salía este arma En el Samurai Warriors 2 String Legends Y mola un huevo Por de todas formas, es la polla Y... Y la, y la puedes comprar, la verdad es que cuesta un cojón y medio 22.400 Hay más caras incluso Y tres cristales, ¿Vale? Los cristales se encuentran de uvas a peras, así que hay que pensarse bien do, cuando, en qué armas usar los cristales. Solo para personajes que te gusten a ti mucho, por ejemplo. Bueno, voy a comprar el arma de... me voy a dejar de rollo, voy a comprar el arma de, de dos estrellas. Y, y voy a explicar eh, la fusión. Fijaros que... Eh, las armas tienen atributos. Si le doy al triángulo... O sea, hay com, eh, aquí abajo habilidades especiales. winston, por ejemplo. Eh, si os habéis fijado en la batalla, han salido de vez en cuando como pergaminos que eran experiencia, que era una bonificación de experiencia al matar a algún general o algo. Pues mini eh, Wisdom más uno quiere decir que aumenta las probabilidades de que aparezcan pergaminos pequeños eh, cuando rotas a generales. Pero claro, no es así, cuando rotas a un general no es, no es seguro que te vayan a dar un pergamino. Ahora es más probable si me pongo esto. Vaya, esta PC no tiene nada más. Bueno, ¿para qué sirve el Weapon Fusion? Eh, creo que cada personaje solo puede tener 10 armas como máximo. Vas a tener que ir sacrificando armas en algún momento. Lo que sirve esto es para fusionar, por ejemplo. Quiero usar este arma. Bueno, antes de entrar a la batalla puedo equiparme la que quiera, ¿no? Pero ya que estoy pagando un poco de dinero, puedo fusionar el arma con, por ejemplo, la que tengo equipada. Este arma, que es la principal, que no tiene nada. Es el arma básica de nivel 1 sin absolutamente nada puedo eh, convertirlo en un slot más, en un hueco más para poner habilidades, ¿vale? Eso es importante. Luego, eh, con esta que tiene Wisdom y tres slots, bueno, dos slots extras, perdón, puedo poner el Wisdom, ¿vale? Ahora el Wisdom lo tengo en mi arma y añadir dos slots más, hasta un máximo de 8. Y con esta pues le pongo el resto de slots que, que me hacen falta y ya está, tengo el arma que voy a usar con todos los slots preparados para meterle ahí habilidades chetas cuando me las vayan dando. A lo mejor te encuentras un arma de mierda con una habilidad muy buena. Puedes quitarla del arma de mierda y ponérsela la arma que estás usando y ya está. Eso es muy bueno. Y también puedes, si tienes alguna habilidad repetida, se va sumando. ¿Ves que Guidon más uno. Hasta más 10 hay, o más 20, no me acuerdo, no me hagáis mucho caso. Puedes ir sumando y sumando y la habilidad entonces es más frecuente que ocurra. Voy a unir el resto de armas. A ver, eh, perdón. La que quiero es esta. A ponerle los slots y las cosas. A ver, eh, si sí, esta es, perdón. Vale. Estoy ahora mismo, no voy a cambiar de equipo ahora mismo. Vale. A ver, me, curiosidad ¿qué, qué habilidades tiene este arma. Las gemas aparecen al matar a sus enemigos. Gemas es dinero, básicamente. A, ocasionalmente aparecen. Y aumenta el daño hecho por los ataques especiales. O sea, los ataques de triángulo. O los R1, no estoy seguro. Y bueno, lotería es una cosa que te, de vez en cuando al terminar una partida te dan tickets. Y, puede, y te, esto es muy bueno cuando tienes muchos personajes porque te dan armas al azar para unos cuantos personajes. A lo mejor te dan para personajes que no has usado en, en tu puta vida. Y dices, pues mira, ya tiene armas por lo menos. Así de folla. Y bueno. Dándole a estar puedo cambiar el, el equipo. Ahora mismo solo tengo a estos tres y a Kaguya. Lo puedo usar en batalla también. Pero no la voy a usar porque no me gusta como personaje. No, no me interesa. Este equipo por ahora va bien. Y la música de fondo del cambio de personajes es la polla. Bueno, aquí podría elegir. Fíjate, todas las siluetas que hay. Esos son todos personajes que se van a poder usar luego. Todos. Y bueno, aquí también con triángulo puedo cambiar el traje. Le podría poner el tercer traje que... Vale, los personajes del Dynasty Warriors 7, ¿vale? Los que han aparecido en el Dynasty Warriors 7 y en anteriores, su tercer traje, o sea, siempre va igual. Su tercer traje es... Eh, bueno, su segundo traje es color alternativo. Eso para todos los personajes, es el mismo traje con un color alternativo. Y el tercer traje es... Para los personajes del Dynasty Warriors 7 que hayan salido en juegos anteriores, es el traje del Dynasty Warriors 6. Para los personajes del Samurai Warriors 3 que hayan aparecido en Samurai Warriors anteriores, es el traje del Samurai Warriors 2. Y el cuarto traje, porque hay cuatro trajes incluso, me parece que hay más en algunos personajes. Para los del Dynasty de anteriores, etc., es el traje del Dynasty Warriors 5. Y para los del Samurai, el del Samurai 1. Y luego los que no, pues se inventan trajes, ¿vale? Diseñan nuestras y los hacen. Luego también hay otros personajes que todos se bloquean por la historia. Han metido cameos, como sabéis, eh, Koei. Que es el desarrollador de este juego, se fusionó con. Voy a ir. Puerto, esto de distribuir puntos de crecimiento, growth points, es para subir de nivel a personajes. Por ejemplo, digamos que Kaguya, no la he usado, no la he usado está a nivel 1, ¿vale? Acabo, me la acaban de dar. Digamos que es un personaje que mola en lugar de esta mierda de personaje. Quiero subirle niveles. Le doy aquí, y con la cruceta o con triángulo para subir un nivel automáticamente. Gasto los puntos que tengo. La podría subir a nivel 10 directamente, sin, haber usado, sin haberlo usado nunca. No lo pienso hacer, porque no me gusta este personaje, pero pronto lo haré. Y bueno, voy a ir eligiendo partida. También puedo hacerlo desde aquí, perdón. Creo. Bueno, ah, no, Begin Battle, perdón. Y aquí elijo la partida. ¿Veis que solo tengo dos? Eh, el, la primera partida del primer capítulo y esta. Esta es la que ya he hecho, ¿vale? Aunque me aparezca como nueva, es que me dejan reintentarla las veces que quiera. No sirve para absolutamente nada. Tienes que ir superando estas hasta que la historia progrese de tal manera que ya te dejen superar esta partida. Pero ves, hay que ir haciendo siempre las anteriores, las que no tienen nada que ver con esa partida. Bueno, voy a ir empezando. Eh, aquí veréis dos cosas. Voy a darle. Miembros del equipo, los que tengo seleccionados yo en mi equipo que me he hecho, o recomendados. Entonces, si lo había recomendado me va a coger a estos tres tíos que me recomiendan. ¿Por qué te recomiendan a esa gente? Porque tienen algo que ver con la historia normalmente. Pero puedes usar a quien te dé la puñetera gana. O sea, si quieres utilizar a gente que no tiene nada que ver con la partida que está ocurriendo, puedes usarla perfectamente. Lo único que va a haber un NPC de cada uno de esos personajes. ¿Vale? O a lo mejor quiero usar a Machao y Mazao y en lugar de a Hanbei Takenaka, a la tía esta, que ya ni me acuerdo cómo se llama, que me acaban de dar. Pues habría un NPC como Hanbei, porque como tiene algún diálogo por ahí en la historia, eh, va, va, va a tener que hablar y va a tener que estar su NPC por ahí. Lo malo es que si matan a alguno de los NPCs importantes, eh, pierdes. Lo bueno es que puedes usar al equipo que te dé la gana. Y bueno, dificultad: fácil, normal, difícil o caos. ¿Esto quiere decir que los enemigos van a ser más listos? ¿Me van a poner un desafío mayor? No. O sea, Dynasty Warriors y Warriors no funcionan así. Easy va a ser que en nivel 1 te puedes matar a lo que te dé la gana, vamos. No va a ser muy difícil en nivel 1. En nivel 1 te puedes pasar la última partida, a lo mejor en Easy, con los, con los personajes de nivel 1, puede ser. No estoy tan seguro, pero bueno. En normal va a ser. Va a ser la trayectoria normal, o sea, si no has hecho, si no has subido demasiado de nivel a todos los personajes, si no tienes algún personaje que sea lo máximo, que hayas a todos los puntos apuesta en él, eh, va a ser un desafío normal. Los enemigos son tontos, o sea, les puedes matar enseguida, pero si te sale algún general importante, te puede dar algún desafío. Difícil y caos. Hasta que no tengas mucho nivel ni se te ocurra. Esto no, mira, soy muy guay y me lo pongo en caos. No, en caos es lo que tienes que entrar cuando tienes el nivel máximo prácticamente. Y las armas muy chetas. O sea, los enemigos siguen siendo igual de estúpidos, a lo mejor atacan un poco más de vez en cuando. Pero meten unas hostias que te van a matar de un toque. Es, es un RPG, digamos. No te, no te metas en jar hasta que no te hayas pasado normal y no te metas en caos hasta que estés muy power leveleado, ¿vale? ya está juega normal fin de la historia en fácil te vas a aburrir en normal va a estar bien en difícil no vas a poder hacer nada y en caos te van a matar de una hostia es injusticia al máximo bueno vamos a empezar la partida normal luego aunque no se va a ver aquí vamos a bueno vamos a viajar en el, vamos a echar un casquete en el pasadete y bueno va a viajar tras el tiempo voy a explicar un poco Está explicando un poco la historia ¿Por qué mis compañeros eh, me dejaron a... O sea... Eh, dijeron que me fuera y avanzaron sin mí, no sé qué Entonces me di cuenta de que... Los mataron a todos, o sea que... que quisieron protegerme, etcétera Si hubiera vuelto a lo mejor las cosas hubieran cambiado Tal, tal, tal Va a ser así casi todas las partidas Pero ahora que me han dado otra oportunidad Me vengaré Y ahora grito al cielo Ahí, inspirado. Y bueno, te explican Al principio de la partida siempre igual Te explican... Con la habilidad de viajar atrás en el tiempo, Kaguya, bueno, que poseía Kaguya, eh, joder, vamos a ver, esta frase la estoy diciendo que no tiene sentido. La habilidad de viajar atrás en el tiempo, la mística Kaguya poseía un poder increíble, sin embargo Machao estaba dispuesto a probar cualquier cosa o lo que fuera. Eh, previamente Machao y sus amigos fueron, huyeron de la hidra y... A sí... Huyeron cuando la Indra atacó y destruyó Su. Su es el, la facción, digamos, que de la que es Machao. ¿vale? Eh, pero fueron, fueron acorralados, fueron emboscados eh, cuando, cuando querían ir a Jilin. Entonces sus amigos eh, dieron sus vidas para ayudarle a, ayudar a escapar. Eh, y él fue el único superviviente. Esta vez él se va a asegurar de que, va, de que todo el mundo viva. Machao no puede, estar, no puede parar de pensar en sus compañeros mientras viajaba atrás en el tiempo, gracias a la habilidad de Kaguya. Bueno, estoy es Jiling, hemos vuelto atrás en el tiempo. Que sí, cojones, ¿cuántas veces te tengo que mandar atrás en el tiempo? Precisamente este momento de tu pasado, Machao. Entonces hay algo que tengo que hacer ahora mismo. Así que coge, bueno, preparaciones. Si no hubiera hecho lo de fusionar las armas, podría cambiármelas aquí, ¿vale? aceptar misiones, esto es hay una cosa en este juego que son los vínculos de amistad eh, si tienes, eh, si luchas codo con codo, o sea, si en tu equipo siempre hay dos personajes, por ejemplo eh, va a ir aumentando la amistad según pases partidas, si no están en el equipo puede que te den misiones, si tienen algo que ver con esa partida por ejemplo, si aquí no llevara a Machao, a lo mejor aquí Machao me estaba dando una partida una misión, perdona de este tipo, matar 600 enemigos y 3 oficiales, no es nada difícil. La aceptas, atrás, aquí puedes ver los enemigos, etc. Cuando las superas y las superas y haces esa misión en concreto antes de terminar la partida, te van a dar una bonificación de amistad entre los personajes que han hecho esa misión y el personaje que te la ha dado. Y cuanta más amistad tengas, luego van a pasar cosas en la historia. O lo más importante, si los usas en el mismo equipo. El ataque triple este súper poderoso va a ser más poderoso todavía y te vas a inflar a matar. Bueno, vámonos. A ver, eh, también hay personajes que a lo mejor a alguien le llamará la atención porque no sé si visteis... Bueno, no sé si visteis, el juego en, fuera de Japón no, no tiene publicidad ninguna, pero bueno. Eh, como Koei, ya sabéis que Koei y Tecmo eh, se fusionaron, ¿no? Ah, son... Koei-Tecmo o Tecmo-Koei, no sé cuál es el orden... Pero bueno, ahora son la misma compañía. Pues han metido cameos de juegos de Tecmo y de otros juegos de Koei en este juego. Ya que es un crossover. Han dicho que vale todo y han, y han metido, han juntado todos los juegos. Han metido un personaje. Eh, a ver, os sonará. Os sonará de Koei el... Warri el Warriors of Troy, ¿vale? El de los troyanos, vamos. Eh. Que han metido en este juego a Aquiles. Lo desbloqueas bastante después, por cierto. Y no se maneja como ese juego. Se maneja bastante más rápido. Porque si tienes que manejar a Aquiles de Warriors of Troy en este juego te matan. O sea, es hiper lento ese personaje. Pero bueno, aquí es mucho más rápido y fuerte. Eh, también han metido el Blade Storm. Eh, el de la Guerra de los 100 Años, ¿vale? Eh, ha metido a Juana de arco. ¿Vale? Y... au Estúpido paquete. Y del... Se lo he hecho el ataque especial a quien no quería. Quería haber cogido al general. Vamos a cambiar un poco. En el... Perdón. De... Luego entonces han metido también... De... Creo que ya he dicho todos los de Koei. A ver. Aquiles, Juana de Arco, ah no, el del Trinity Seal Sol All... nunca conseguiré decir ese nombre. Un juego se llama Trinity algo más, Trinity Seal Sol, All... no sé qué. Eh, ha metido otro personaje que la verdad no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Y luego Kunoichi. como te quiero. Y de bueno, y del Luego han metido del, de Tecmo, ¿vale? Con la fusión y todo esto, pues para hacerse, para, para hacerse publicidad Han metido del... No, 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 hija puta, me ha hecho el muso a mí ¿Veis? Los enemigos pueden hacerte el... Uf, casi me mata, si te matan te jodes Pero todo esto me da oportunidad para demostrar que cuando tienes la barra de vida en rojo Si haces el muso, haces el muso auténtico O sea, tiene alguna cosa espectacular al final Como por ejemplo esto Un tornado. Vamos a cambiar de personaje para que supere la vida. Puerto Kunoichi acabo de bloquear. O sea, acabo de vencer. Están explicando que Kiyomori Taira, el monje este de los huevos, la tenía... La, la había hipnotizado no sé qué pollas, ¿vale? Kunoichi seguramente es un personaje que vaya a usar mucho porque la verdad es que me mola. Es del Samurai... Del Samurai 1 y del Samurai 3. Y es un personaje que, que me mola bastante, macho. La puta ninja. Y bueno... Eh, eso, perdón Del, team, del de Tecmo Metieron ¡Ayuhu! Surfer al general Metieron a Ryu ¿Vale? Ryu ¿no es a... Ryu Hayabusa, cojones, el, el ninja Vamos Chetísimo el hombre Pues eso, mola bastante Y de, de Adora Live metieron a Déjame pensar Una de estas La que, la que sale también en los juegos del, del Ninja Gaiden, macho que sale una de del Dead Alive Hits. No, no. no me acuerdo ahora cómo se llama la furcia esa. No me acuerdo. Una que va a lo ninja también, vamos. Joder. Hitomi, Hitomi. Vale. Ha metido a esos personajes ahí de extra y puedes hacer. puedes jugar con ellos y mola. La historia que tiene no tiene sentido. Directamente, pues pasamos por aquí y dijimos, un portal espacio temporal, vamos a meternos. Y aparecimos aquí. Pero bueno. Aquí, bueno, Mada y Pande del Dynasty Warriors 7 y de Dynasty Warriors 7 Stream Legends. Pandel, que va de azul, es, es de los más nuevos, nuevos. Aunque salía también en el Dynasty Warriors 5. Lo que pasa es que le han cambiado el arma y es para matarlos, macho. Porque el arma de Pande del Dynasty Warriors 5 era la que más me molaba, las dos lanzas. Y este tío es nuevo y va con un pincel, macho, no tiene ningún sentido. Creo que es hermano o primo de Machao. Algo así, es familia, seguro. Y bueno, aquí básicamente la historia es que. Eh, madre mía, es que tanta historia. O sea, tantas referencias. En realidad, la historia está mal explicada, pero dicen nombres y dicen, ah, esto lo recuerdo del Samurai 1 cuando tal, tal, tal. Eh, por ejemplo, ahora mismo eh, la excusa que están poniendo es que el Kiyomori Taira, vale el malo de la película, el monje chungo que quiere revivir a Orochi, supongo, siempre quieren revivir a Orochi. El, el malo a la peli pues se ha hecho con el poder del ejército de Takeda. Vale, el ejército de Takeda. Eh, si, en el, si en el Samurai Warriors 1... Bueno, en, en los Samurai Warriors tuviéramos que elegir un protagonista, sería Yukimura Sanada. Yukimura Sanada está, es como el, el héroe. Vale, si en el Dynasty Warriors habría que coger a Sinzao... ¿Dónde me estoy yendo? En el Samurai Gold se ve coger a Yukimura Senada. Básicamente son el mismo personaje, pero con alguna diferencia. O sea, son el, el tío con lanza, el protagonista, el bueno de la peli. Pues bueno, eh, es parte. Yukimura Senada es parte del, de Takeda. en Takeda es el líder. En la caballería de Takeda es la más famosa de Japón en esta época. Eran la polla a todos. Y. Y, y bueno, eran, eran buena gente, vamos, en general. Son los buenos, por decirlo así. Porque está Yukimura. Entonces, eh, Yukimura tenía un ejército de kunoichis, pero bueno, en el, en el Samurai Warriors o sea, Warrior lo representaron como la kunoichi esta genérica. Porque en realidad se llama kunoichi, o sea, personalidad no debería tener ninguna, es una, es una ninja genérica. Estoy usando mucho a este tío, te voy a cambiar de personaje un rato. El... Bueno, se ha hecho con el control, digamos que les ha... Ha utilizado brujería, algunas gilipollez, para controlarlos, ¿no? Entonces en esta partida te enfrentas contra Kunoichi y Yukimura. Eh, Kunoichi ya le hemos quitado el embrujo, ¿no? Y luego, al final de esta partida, os lo digo ya, se va a unir a nosotros. acá el genérico este, ¿no? Por curata, que triple para ti solo. Bueno, eh, luchamos contra Kunoichi, eh, se, le pasa, se le pasa la parra y, y se une a nosotros al final de la partida. Eso os lo digo ya. Eh, ahora, después, tenemos que luchar contra Yukimura. Pero bueno, voy a matar a todos los putos generales porque soy una perra y me gusta la experiencia. Vamos a llamar al caballo, por cierto. Caballo. Luego hay caballos. Eh desbloqueables no recuerdo exactamente qué había que hacer pero había que hacer ciertas misiones en ciertas partidas esto es una cosa que se repite mucho en el transcurso de Dynasty los Samurai que si haces ciertos objetivos en cierta partida y cierto no el, pu pueden darte cosas extra o puede cambiar el transcurso de la historia aquí solo sirve para cosas extra porque bastante complicada es la historia eh, ¿cuál es mi caballo ese de ahí Joder, no recuerdo qué estaba diciendo, tío. Me he liado un montón. Ah, sí, puedes conseguir cosas extra. Hay caballos mejores, ¿vale? Y al fin y al cabo, al y al cabo los dos mejores caballos siempre. O sea, una cosa que comparten Dynasty Warriors, Samurai y Warriors siempre es que hay un caballo especial que todo el mundo conoce, los que han jugado. Y es la meta de todo el mundo, conseguir ese puñetero caballo porque es tan jodidamente rápido y tan fuerte. Que no te, no te van a tirar de él prácticamente nunca, porque te pueden tirar con flechas y cosas de, así. Y, y vas a llegar hiper rápido a los objetivos. Hay, muchos, hay objetivos, sobre todo en los primeros Samurai Wars y primeros Dynasty, que eran más complicados. Dígase. La cosa se ha dicho: los juegos se han relajado un poco, la dificultad de los objetivos ha bajado. A veces, si no cumplías el objetivo en tiempo, te jodían vilmente. O sea. Pero ahora es bastante fácil cumplir los objetivos en el tiempo que te dan. Si no tenías el caballo rápido no llegabas y, y te jodían. Y eso molaba bastante tener, que jugara complicado. Ahora la verdad es que es bastante más fácil, pero bueno. Pues eso, hay dos caballos que son Red Hare para el Dynasty Warriors, que es el caballo de... Taka, de joder, de caso, es que son, son... De Lubu, ¿vale? Lubu es el tío más fuerte de, de todo el Dynasty y además tiene el caballo más cheto, ¿eh? es la polla. Y Matsukaze que es el caballo de Keiji Maeda en el Samurai Warriors. Que también es básicamente el mismo caballo. O sea, es un reskin, pero... Pero es que son la polla. Vale. Juan Zona ha caído. Aquí... Esto lo voy a explicar. En algunas partidas va a pasar esto. Que algún aliado va a morir. Pero esto no quiere decir que hayamos perdido. Ese tío, lo que pasa... Bueno... Ya os podéis imaginar. Estamos jugando con el espacio-tiempo, ¿no? Vamos a volver a esta partida. Y vamos a rescatarlo. Es un poco reciclaje de partidas. Lo que pasa es que empiezas la partida desde otro lado y pasan otras cosas. Así que... O sea... Cuando haces cierta partida, te va a salir eh, para jugar esta partida en otro modo. O sea, al elegir la partida le das a no sé qué botón y puedes elegir si, eleg si jugar esta partida o jugar a esta partida segunda parte. Entonces, si eliges la segunda opción, eh, vuelves a esta partida, pero empiezas desde otro sitio y con otro. y pasan otras cosas un poco distintas. Y lo importante, siempre puedes ir a ayudar a ese tío. Aunque hubiera ido yo en esta partida. Al sitio donde está Juan Zong, a intentar salvarle no hubiera podido, hubiera muerto justo antes de que yo llegara. Vale, tengo que desbloquear primero la partida especial para poder salvarlo. Y es una partida apuesta para nada más que un personaje, lo cual es una putada. Pero, pero bueno, es, es un poco alargar el juego porque sí, pero bueno, tampoco pasa demasiado. Hace ataques triples, así sin venir a cuento. Eh, ¿Qué más? Bueno, eso. Te bloquea los caballos, los caballos son hiper rápidos y te los puedes poner. Así que bueno, en lugar de llamar al caballo genérico, llamas a Rejare o más su casa y estás chetado para siempre. Vale, ¿qué más cosas? Ah, bueno, en las partidas puedes encontrar armas y objetos, como ya habréis visto. Y te las puedes equipar y, y bueno, puedes subir personajes y hay infinidad de personajes. Eh, modo cooperativo pantalla partida o modo online y cada uno puede elegir su equipo de tres vale puedes repetir o no personajes o sea al principio evidentemente los dos vas a tener el mismo equipo pero solo hay tres personajes disponibles pero bueno luego se desbloquean más y y hay personajes que te pueden molar eso sí el juego solamente es recomendable yo creo para los que ya conozcan la saga o sean fan de este tipo de juegos porque mm, no no veo yo que bueno en occidente por lo menos no veo yo que sea un juego que que pueda llegar a ser muy popular no sé solo le gusta este juego solo le gusta a la gente que le gusta vamos a mí me gusta pero comprendo que no todo el mundo le parece divertido sobre todo los analistas se ponen las botas cuando salen los juegos de esta saga es muy repetitivo ya he hecho el análisis estoy contentísimo estoy orgulloso de mi trabajo no sé la verdad es que omiten muchas cosas como no el juego no no aporta nada nuevo. Es muy repetitivo. Eh, pues personajes clónicos. Eh, hay unos cuantos personajes clónicos, ¿vale? Pero no demasiados. Y hay 120 putos personajes, joder. Eh, eh, todos, los tío, todos los personajes tienen armas coleccionables. O sea, tienen varias armas desbloqueables. Eh, montón de partidas. ¿Se repiten alguna vez? Unas, unas pocas. Cuando hay que volver atrás a rescatar algún personaje, aposta, como acabo de comentar. Pero hay un montón de personajes, cada uno con sus combos distintos. Eh, sistema de subir de nivel. Un montón de personajes. Un eh, montón de armas por personaje. Eh, habilidades distintas para las armas que puedes encontrar. Un montón de cosas, coño. No puedes resumirlo en que es que se hace repetitivo, por el amor de Dios. A ver, eh, voy a dar la vuelta para aquí atrás por si había algún objeto. Podría haber ido ya por el otro camino que tenía ahí atrás... Tengo que ir pero voy a ver si hay algún objeto por aquí Va a ser mucha vuelta estúpida Pero bueno, no pasa nada El que estoy jugando soy yo, no vosotros Así que la vuelta me la como yo eh, Y luego también Bueno, ahora en estos últimos juegos menos Pero normalmente los de estilo samurai Había siempre algún objetivo Cambiaba la historia, depende de cómo iniciarse en la partida Y eso estaba muy guapo eh, Las partidas tenían, o sea Yo me acuerdo en samurai 1 me chocó un huevo porque había Porcentaje de completado en las partidas, de, según algunas cosas que veías y no, y podías repetir la partida infinidad de veces y no tener el 100%. Era muy completo ese juego, macho. Bueno, aquí tenemos a Yukimura Sanada, está también poseído. ¿Dónde estás? Aquí está, Yukimura, el prota del samurai. Un personaje que en general mola bastante, ¿eh? mola usarlo. Bueno, lo he matado ya. La verdad es que ha sido bastante triste, mado arma, lo cual es bueno. Termina el puto musu, chiquillo. Y aquí hay un objeto, seguro me parece. Vale, objeto. No se ha llegado a ver, pero vamos, mando un objeto. Los objetos te pueden servir para mejorar habilidades de los personajes, o caballos, o. o así, bueno, y las armas eh, son armas. Estoy terminando ya la partida esta, así que quiero intentar resumir un poco la información lo más que pueda. Y bueno, el juego, el juego a mí me gusta, ya ¿eh, te digo, me lo he comprado a posta de la Story Usa por no esperarme y por sacar Chromebour un poco más barato también. Y bueno, grabaré algún vídeo más de este juego, como hice con el SSX, pero eh, probablemente sea alguna partida que juegue online con, con Tini. No sé si jugaré alguna otra partida solo. Porque comprendo que esto visto una vez... O sea, jugar es divertido y sobre todo si te aprendes la historia de los personajes y toda la movida, te molan los personajes, te gusta. Te gusta hacer las cosas. Y esto te gusta completar misiones para ver qué pasa si rescatas a este personaje o se haces no sé qué. Pero jugarlo es entretenido, pero verlo en YouTube, ya os lo digo que no. O sea, yo soy muy fan de este juego y no he visto muchos vídeos. Porque es que. Es que... Jugarlo es una cosa, verlo es otra. Verlo es todo el rato lo mismo. O sea, verlo sí que es repetitivo. Porque es que no estás ahí tocando, no estás haciendo los combos, no estás sintiéndolo. Estás mirando cómo alguien está ahí pegando hostias, ahí a y siniestro y matando a todo lo que se mueve sin, sin venir a cuento. Sobre todo si no sabes de qué va el juego, de qué, qué, qué coño está pasando. O sea, veo gente morir y ya está. Pero bueno. No sé. Si veis algún Samurai Warriors o Dynasty Warriors antiguo y no conocéis la saga, bueno, los Dynasty Samurai Warriors antiguos están para Play 2 nada más me parece, pero bueno, ah, si veis alguno antiguo, si tenéis una Play 2 o algo así, si no conocéis la saga, echarle un vistazo, que es curioso, engancha muchísimo a la hora de jugarlo, y bueno, esto me da igual, o sea, hemos rescatado algo, ah bueno, estos dos son los que hemos rescatado, ¿qué viajatas en el tiempo? ¿Qué me estás contando? Eh, bueno, sea lo que sea, nos han salvado, así que gracias. Eh, a partir de este momento lucharemos a tu lado, aunque en realidad ya luchabais a mi lado porque soy machao y vosotros sois mis aliados, pero bueno. Ikuno Ichi, este personaje me lo voy a coger ya, o sea, es la, es la hostia. O sea, en realidad sus ataques no son muy buenos, pero me gusta el personaje desde el 1. Luego en el Samurai Warriors 2 lo quitaron y luego lo volvieron a poner, y así que la verdad Samurai Warriors 3 y en, el, y en el Orochi 3 lo voy a usar bastante. La verdad es que me gusta el personaje. Y aunque Pande también me gusta, lo que pasa es que le han cambiado el arma y eres una mierda. Sin embargo, es una lástima que hayamos perdido al maestro Juan Zong. Si pudiéramos volver atrás para salvarlo, ahí te está dando ya la pista de que vas a volver atrás a esa partida otra vez para salvarlo. Bueno, el chiquillo que no pinta nada, quiere echarse un monólogo. Eh, tenemos que volver antes de que aparezca la hidra, ya que podemos viajar atrás en el tiempo. Y te dice cagulla eso no es posible. Aquí esta, esta explicación está un poco pillada por los pelos. Ah, para volver atrás en el tiempo, la persona tiene que existir no solo en el presente, sino también en el pasado, porque hay una conexión que me acabo de inventar eh, entre esa persona del pasado y el futuro y no sé qué. Pero, bueno, es, es difícil, simplemente voy a dejar esa frase como que es difícil, porque es una gilipollas de analogía que no tiene nada que ver. Pero cuando apareció la la hidra, pues se jodió el espacio, tiempo, futuro, etcétera, y eso se destruyó y no se puede volver, básicamente no se puede volver más atrás de cuando apareció la hidra, fin de la historia. Hay que irlo rescatando en orden para atrás por algún motivo. Eh, y tiene un compañero que está intentando eliminar a la hidra también, un compañero místico de esos. Por ahora podéis ir volver a puntos anteriores a rescatar a los aliados poco a poco. Dice, bueno, eh, esta es estratega, vamos, así que va, va a hacer un plan ahora. ¿Cómo tenemos a la hidra? Eh, pongo a lo, pondré a mis mejores compañeros, eh, como, o sea, rescataremos a los compañeros como dijo Kaguya. En este caso tenemos que asegurar el castillo de Daguara, partida del Samurai Warriors. No solo la podemos usar como base, sino que también eh, hay gente que podemos reclutar ahí. Eh, sin embargo en la historia que nosotros conocemos los demonios lo rodearon y lo capturaron así que lo que vamos a hacer ahora para prevenir que lo rodeen y eso si va bueno si y yo vamos a volver al pasado él liderará un ejército para proteger el castillo de Ueda que pilla de paso por algún motivo y bueno Machao también volverá y él defenderá Nagasino que es otra partida del samurai me parece y entonces yo voy para Guara y como habrá menos gente lo podremos defender. Ya está, dividimos entre bandas y lo defendemos. Guay. Ese es mi plan, espero que funcione. Así que haced lo mejor que podáis. ¿Cuánto tiempo llevo grabando una barbaridad seguro? Este juego es que, es, es que engancha. Si lo juegas, engancha. Si lo ves, dices no, pero si lo juegas, engancha. Ma, el tío del pincel se ha unido, no lo pienso usar. Pan de. sí que lo usaré alguna vez. Kunoichi la voy a usar ahora mismo. Aunque ya no voy a grabar más, ¿vale? Esto es el final del vídeo. Voy a explicar un par de cosas más y ya está. Lo típico: has conseguido armas, armas, más armas. Objetos, ¿vale? Dragon Split eh, aumenta la cantidad de Musu y aumenta el ataque. Y has conseguido cosas para, Bueno, los personajes. Esto es para poner en eh, Musu Battlefield. Es un, una cosa nueva que puedes hacer tu propio campo de batalla o algo así. Y podías poner cosas. Puedes poner. Eh, no sé cómo funciona esto, no lo he probado todavía. Ya lo veré cuando lo funcione. Ahora, básicamente, en el modo este de crear tu propio campo de batalla, pues puedo poner estos generales y hacer estas cosas de abajo. Estas desencadenadores, creo que son, no lo sé. He cumplido la misión, así que tengo más amistad con Kaguya, con los tres personajes estos. Y puedo acceder a nuevas partidas, ¿vale? Tal, 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 tal. He conseguido artworks y. Y trajes para los personajes. Ahora lo que hace es vuelve, vuelve como siempre al a la base. Debo tener un montón de de puntos de estos. Si ahora intento darle, por ejemplo, a Kunoichi. ¿Niveles? ¿A qué nivel se quedaría? 15. 15 y pico sin sin, sin jugar todavía con ella, que chetos. Bueno. Eh. Creo que eso es todo por ahora o por hoy. Eh, creo que no me he dejado nada, creo que he resumido más o menos bien de qué trata el juego. Bueno, seguro que me he liado un montón de veces, como sé que me ha pasado. Y. Ah bueno, hay una cosa nueva. Ahora tendría que ser en preparación de batalla. Voy a hacer como que entro pero no voy a entrar. Por ejemplo, por recomendado. Eh, Hanbei con quien le te dé la gana. Eh, no, es que ya entraría en la partida. Bueno, no pasa nada. Ya he guardado el juego ahora que lo pienso, así que no pasa nada. Eh, le doy aquí. Ah, la historia de la partida esto, esto no me importa. Esto es gente que voy a rescatar ahora. Ahora que tengo esto en las preparaciones. ¿Dónde estaba? Eh. Ah, sí, perdón. Aquí está es la runa del arma, estas dos son las runas de objeto. Ahora puedo ponerle aquí los objetos que he conseguido, ¿vale? Unos objetos de estos son los caballos que ya mencioné antes, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, voy a cortar aquí en la pantalla de esta de presentación pero como ya se ha guardado, no pasa nada. Eh, haré algún vídeo más de esto, pero bueno, voy a continuar con mis series como siempre, ya lo sabéis. Esto es un extra como lo del SX. O sea, haré un par de vídeos más de esto, seguramente. Y yo creo que ya está bien, para que lo veáis un poco y. Está bien, está guapo. A mí el juego, la verdad, es que una las sagas que más me gustan, pero porque me impactó tanto, yo creo, de Samurai Warriors 1 que me he vuelto ya todo fanático de, de las cosas estas. Pero bueno, nos vemos el próximo día en el siguiente vídeo. Hasta luego.